El martes 16 de junio, los productores de café de Pérez Celedón iniciaron a retirar los recursos provenientes del fideicomiso, con el fin de continuar con la atención de sus plantaciones. En Copeagri RL, por ejemplo, se lleva a cabo el proceso. El año anterior, los 2.800 productores del Cantón Generaleño sacaron el primer crédito accesible para atender la problemática de sus cafetales, tras la afectación de la enfermedad de la roya. Los recursos se comenzaron a girar tras la inspección ya del 60% de las fincas, donde funcionarios tanto del Instituto Costarricense del Café como del Ministerio de Agricultura y Ganadería corroboraron que los fondos del primer desembolso se utilizaron de manera correcta y para los cuales los habían pedido. Ya se realizó la inspección del 60% de las fincas, que son los productores que ya están retirando el dinero. Pidieron la solicitud de inspección para verificar que el plan que habían adquirido, pues el proyecto lo habían ejecutado. Cuando ya vamos al 60% de las inspecciones. Esto creo que tiene que quedar claro para todos los productores de Pérez Celedón, que falta un 4%, un 40% de hacer la inspección. A los primeros 60%, vamos por ahí de 1.500 más o menos productores, ya se aprobó el desembolso para 900, tenemos hasta la semana pasada, esperamos que esta semana pues ya salgan unos 100, unos 200 más. En esta oportunidad, los caficultores retiran parte de los recursos como crédito, y a los que están en el proceso por pobreza coyuntural, se les está dando recursos no reembolsables, en esta ocasión para evitar que fuera Limas y se atrasara el proceso. Con los recursos de ADCEP, que es un, eso son para la parte social, pero no la podemos dar por medio de Limas, por diferentes, o por lo complicado que es. Entonces, se está dando por este medio, por el segundo desembolso, a los que calificaron en pobreza coyuntural. Los que calificaron pobreza coyuntural, entonces... ¿Eso qué significa, doña Alba? Significa que es que este recurso no serían retornables. Entonces hoy con un adendo al pagaré, los productores tienen que modificar el crédito que se les hizo. Ellos están firmando un adendo donde están diciendo, por ejemplo, si era 1.000.000 son 700 la deuda que yo tengo. En la comisión esperan que pronto se terminen las inspecciones. Es que aquí lo que nosotros necesitamos es saber el avance que lleva el MAC, porque recordemos que el ICAFE contrató 16 funcionarios para que las inspecciones se hicieran más rápido y pudieran llegar más rápido los recursos a los productores. Ahora necesitamos saber qué tanto va a ir avanzando este 40% que falta de inspección, y no tenemos la fecha, no podemos decir a tal fecha están el 100% de las inspecciones y el 100% de desembolso. Cabe indicar que si algún productor recibió los recursos del primer desembolso, pero no se anotó para recibir el segundo, todavía tienen tiempo para hacerlo, acudiendo tanto al MAC como al ICAFE.